¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses o miraste tú las ciervas cuando estaban pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez y sabe el tiempo cuando han de parir? Se encorvan, Al hacen mando. salir sus hijos, pasan sus dolores. Al mando. Sus hijos se vuelven Pero tú de no me dijiste a mí que tú ibas a salir. Sí, yo te dije que voy a salir, pero como en 15 o 20 minutos estoy leyendo un poco la palabra. Siéntate ahí, ven, vamos a Lo leerlo. único que te voy a decir a ti, Armando, no dure mucho para allá. Yo no soy una esclava para estar sola en esta casa. Que a ti te gusta mucho estar saliendo solo y dejarme a mí en esta casa. Como que yo soy un muchacho dejándome aquí en esta casa, a mí solita, ¿oíste? ¿Sabes bien en lo que tú estás para allá? ¿Sabes Dios nada más? Amor, mírame, déjame decirte. Yo te he dicho a ti que cuando yo salgo después de las 6 de la tarde voy para la iglesia al culto. Te he invitado varias veces y tú no vas ni de visita. Para que tú te desmientes y tú te desengañes a lo que yo voy cuando yo salgo de tarde, que es para el culto, tú vas. Yo no he parado a ningún lado. Y ahora Pisa mismo, fino tú, yo no me paré en ningún pero lado. déjame decirte, Tú eres amor, que que tienes que pisar las fino. cosas no funcionan así. La Biblia dice que los celos son fruto de la carne, deseo Cuando de una la gente sale carne. porque algo está viendo. Mírame, mi amor, mírame. Si yo fuera un hombre que me gustara la calle y me gustara brincar y andar, yo sé que tú estuvieras Ay, hermano, tranquila. no me hagas de saimones, que tú siempre cada vez que vamos a un tema siempre vienes a dar saimones, como un muchacho. A mí no me des saimones, que yo no soy muchacho ni me dé Sí, consejo. pero déjame decirte. Eso es lo que te estoy diciendo. Déjame decirte. Porque yo no sé qué es lo que tú vives celando. Tú estás viendo que yo paro de la iglesia a mi casa y estudiando la palabra. Sí, así han dicho muchos pastores como tú, muchos pastores como tú, y se han casado con una hermana de la iglesia. Eso ha pasado, pero yo no te estoy dando motivo de eso. Te voy a tener que vigilarte a ti en la iglesia. Yo no voy a la iglesia, pero voy a tener que vigilarte en la Amor, pero iglesia. déjame decirte, vámonos juntos. Tú no tienes que vigilarme como si No, yo tú, no voy como si ningún yo junto tuviera contigo. espía. No. Te digo una cosa, yo voy junto contigo, te digo algo. La noviecita que tú tengas con Dios por ahí, tú le vas a avisar con los ojos y le vas a decir que Dios es la mujer tuya. Oíste. Pero si yo voy sola, tú no te vas a dar cuenta, yo te voy a agarrar en lo tuyo. Dios Yo mío, te voy a Padre. agarrar en lo tuyo. Te voy a dar hasta con la misma Biblia, yo te voy a dar a Es ti. verdad lo que Lo dicen, estoy que cada diciendo. quien llevará su propia carga, porque la carga que yo llevo contigo no la lleva Pues nadie. suéltala, suéltala, solamente te digo eso. Óyeme, óyeme, Solamente te digo eso. óyeme. Oye, Patricia, oye lo que yo te voy a decir. Escúchame, escúchame. Por el amor de Dios, por el amor de Dios, yo quiero ser feliz contigo. Yo quiero vivir una vida estable, por favor. ¿Y para qué me está haciendo lo malo? Yo ¿Y no te para qué me hago está lo haciendo lo malo, yo malo? no te hago lo malo, Y dándole porque... que esos cursitos bíblicos que tú le das a todas esas mujeres, dime, déjame el can que tú tienes, Armando, déjame el meneo que tú tienes. Yo he visto muchos pastores que las hermanas salen embarazadas de ellos, haciendo de que vigilia, haciendo qué sé yo qué. Yo no soy muchacho, yo no soy muchacho. Mira que te lo digo a ti. O tú te pones para mí o te pones para mí. Mira que te lo estoy diciendo. Pero Felicia, Dios mío, ¿qué es lo que yo voy a hacer con esta mujer? Una mujer joven, un hombre que esté enfocado en futuro, enfocado en lo de Dios, y esta mujer con unos pleitos y una vaina, padre. Pero yo ni sé para qué, Dios mío, yo me metí en el evangelio estando con esta mujer. Dios amado, Dios mío. Pero óyeme, mujer, óyeme. Yo voy a salir, yo vengo de una vez. No te pongas así. Amor, mírame. Yo me voy ahí, escúchame, mi amor. Tenía Tú y que yo irse hace somos rato. jóvenes. Tú y yo somos jóvenes, amor, y yo lo que quiero es vivir una vida feliz contigo. ¿Tú sabes lo que yo daría con tal de que tú seas cristiana, de que tú me acompañes a la A mí no iglesia? me hable de Dios. ¿Qué Dios ni Dios? A mí no me hable de Dios. Yo no soy una loca para estar siendo cristiana. A mí no me hable de Dios. Y si te va a verte ya. Si te va a verte y no dure mucho. Que te salgo a buscar galletas para allá para la calle. Ya lo sabes. Vete y da tu curso, lo que tú vas a dar y vende una vez. Muévete. Mírame. Muévete. Yo acepto que tú me des mi galleta, como tú dices, pero si tú me encuentras en algo extraño, si tú me encuentras haciendo algo malo, Pero ahí que yo te voy a encontrar. En tú no me eso. vas a Pero yo sé encontrar. que tú estás en eso. Eso tú estás en eso. Porque una gente que no tiene nada malo no sabe tanto. Porque yo no estoy en nada, yo no salgo. Yo no estoy en nada, yo no salgo de mi casa. Amor, ven, dame la mano. ¿Qué hermano, ni hermano? Dios te Mira, bendiga, vete. Dios te Solo que Dios bendiga. bendiga, ni Dios bendiga. Me tienes harta con lo mismo, con que Dios bendiga. Cuando mira, no tenga una embarazada por ahí. Por algo que lo va a pasar. Ah, pero el pastor allá me viene. Déjame esperar lo mejor antes. Siervo, Pastor, ¿y usted? a su casa iba.
Lo estoy esperando aquí. ¿Está usted? Gracias a Dios, estamos en Victoria. Dios mire, amén. ¿Usted está listo? ¿Usted cree que la hermana está lista? Sí, ya hay tiempo ya. Ya. Mire, siervo, yo tuve una revelación con usted precisamente anoche. Mira. Mire, yo lo veía enfrente de una parcela de arroz. Sí. Sí, grande. Entonces, lo lindo del caso, que la parcela, el arroz estaba maduro. Y usted estaba enfrente así, ya esperando el momento para cosechar. ¿Usted sabe qué Dios le quiere decir a usted? Que la bendición que usted estaba esperando por tiempo. Está seca. Ya viene de camino. Ay, 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 varón, es una bendición de Dios. Créalo, varón. ¡Wow! Sí, yo lo veía contento, frondoso usted. Sí, sí. Alegre. Líder, mire, si usted está orando por algo, está esperando algo, dice el Señor que se prepara, que lo va a recibir. No, ya que sé. Sí, porque ese sueño fue como algo literal, algo real. Algo real, varón. Líder, y Dios verdad, no se sí. equivoca. No, y en verdad yo estoy orando. Dios no se equivoca. Yo estoy orando fuertemente. Mire, siervo, desde que oremos en la casa ya, en la casa del varón que está enfermo, que la hermana lo va a llevar, yo voy de una vez para mi casa. Estoy teniendo problemas serios con mi esposa. Sí, usted sabe que la esposa mía no es cristiana y ella es celosa y el deseo de ella es que yo no salga ni que vaya a la iglesia. Pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo lo es esa mujer? ¿Pasa mucho de usar del enemigo? Usted sabe cómo que son la gente que dicen que no hay felicidad completa en un matrimonio. Claro que no. Cuando no es el hombre que falla, es la mujer. Es la mujer. En este caso es la mujer. Dios mío. Mire, ministro, yo salí, claro, ministro, pero, mire, yo salí de mi casa y era un pleito. Mire, estamos hablando y todo. Tenemos también que orar por esa mujer. Varón, yo oro mucho. Yo no sabía eso. Yo le invito a la... ¿Usted la ha visto en la iglesia alguna vez? No. Tengo tiempo que no la veo. Ella no va. Ya fue con el niño una vez y... Una vez, porque estaba de cumpleaños. Y le iban a hacer algo especial, pero... Ella no le gusta ir a la iglesia. Ella dice que hay muchos pastores que empreñan mujeres. Yo le dije, no, tú no te puedes llevar ¿Qué, de eso. ¿Qué? Que hay muchos pastores, ella dice que empreñan mujeres, empreñan las hermanas. Y eso se ha visto. Ah, sí. Pero porque que también ella, la misma... Ella no me puede comparar a mí. Ella no me puede comparar a mí con eso, porque no. Yo no le estoy dando fruto de eso, no. Ni motivo. No. Ay, Dios mío. Pues ya muerta así. Entonces, líder, es un pleito y una vaina y una cosa. De que terminemos la oración, que oremos por el enfermo, le hacemos el llamado, el arrepentimiento. Pastor, ustedes yo vengo de una vez. Escúchame, ustedes los pastores tienen mucha guerra. Mucha guerra. Pero la Biblia dice, Mateo 10:36, que los enemigos del hombre serán los de su casa. No, verdad que sea. Y yo lo tengo ahí por evidencia. Ay, Dios. Porque esa mujer se deja usar el enemigo para hacerme la guerra a mí, varón. Un hombre que está directamente quitado de la calle. Pero oremos por eso. Oh, preséntelo a Dios, pero yo oro. Yo lo voy a presentar. Mire, ministro, prepárese que viene una bendición grande para su vida. No, ya que sea. Dice la Biblia que no es el justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. No. Salmo 37, verso 25. Cree esa palabra, líder. Amén. Viene bendición de Dios para su casa. Viene refrigerio. Amén. Yo lo veía contento a usted delante de esa parcela así, a punto de cosechar. Ay, santo, padre. Vale. Líder, mire, le voy a ser honesto. Como yo tuve una pequeña discusión con mi esposa, yo quiero, le voy a pedir que sea usted quien encabece la oración allá. Que usted encabece la oración por el enfermo. Yo confirmo. Usted la encabeza. Vamos, vamos. No hay problema. Vamos, que eso es de Dios. Vamos. Sí, porque la hermana me dijo a mí que al enfermo ya le dijo. Había hablado conmigo para que yo orara ya. Uh-huh. O sea, pero yo quiero que sea usted que ore. Lo importante es orar. Dios es el que hace la sí, obra. Varón, y yo en la obra de Dios, yo trabajo lo que sea. Hasta botando basura, varón. Todo de Dios. Vamos, bendiga, venga. Aleluya. Santo. Hola, hermana, Dios te bendiga. Ay, amén. ¿Y tú por aquí? Qué rareza. No, que vine a decirte algo, a ver si tú puedes. Ah, pero dime, tú no sabes si está a mi alcance. Que si tú puedes ir al culto esta noche conmigo, acompañarme. Ay, hoy yo no puedo, no, porque sabes que el esposo mío trabaja y llega mayormente los fines de semana y llegó hoy. Sabes que no me gusta, ir, por ejemplo, acompañarte para el culto y dejarlo a él solo en la casa, porque tú sabes que a tantos días fuera de la casa él tengo que atenderlo. Pero invítalo a él, así van los dos juntos y reciben la bendición, los dos. Bueno, es difícil que él vaya, porque cuando él llega así cansado de esos viajes, lo que le gusta es quedarse en casa descansando. Pero sería bueno también, si tú no puedes hoy, sería bueno que tú lo invites mañana entonces.
Bueno, vamos a ver entonces, yo le voy a decir. Pero vayan los dos. Sí, no te prometo nada, pero vamos a tratar. Pero trata, Melissa, porque somos hermanas, trata. Sí, yo sé que somos hermanas, pero te estoy diciendo porque también como tú tienes tu compromiso, él tiene su compromiso y yo. Pero vamos a tratar de ir mañana. Melissa, yo te quiero incluir al camino. Soy tu hermana, quiero que tú también te salves. Sí, yo lo sé, mi hermana, yo lo sé. Bueno, manita, yo estoy muy contenta que tú estás en los caminos de Dios. Pero yo lo único que te puedo decir es que siga orando a ver si yo con tus oraciones puedo llegar también al camino. Pero por ahora no. Te puedo acompañar cualquier cosa, pero no me comprometo en nada. Sí, pero tú trata, nadie sabe si en un momento Dios te toca a ti. Ah, por eso te estoy diciendo que siga orando por mí a ver si el Señor me llama a su camino. Pero por ahora... Él te va a llamar, no te preocupes. Ojalá. Porque no... ¿Cómo te digo? No es fácil a veces uno estar en la calle. Uno, yo misma que ando en el medio te lo digo. Pero nadie sabe si el Señor... Por lo mismo, porque tú andas en el medio, por eso que yo te digo a ti que vaya a la iglesia, porque tú tienes hijos. Claro, claro. Nadie sabe si el Señor me toca cualquier rato de esto. Sí, así mismo. Y en la calle tú no vas a encontrar nada bueno. ¿Y para dónde tú vas? Porque yo vi que tú cerraste la puerta. Yo voy a comprar un pescado, porque como te dije, el esposo mío llega hoy. Para, tú sabes, cocinárselo, para que él lo trae ahí cocinado. Okay. Voy a la pescadería de un pronto. Pero si tú quieres, puedes esperarme, porque yo, tú sabes que ahí mismo, yo vengo de una vez. Yo voy un pronto y visito a la hermana que viven allí. Ah, pues ven entonces más tarde para guardarte sí, un poco conmigo. Yo venía a hablar contigo una cosa, pero está bien, no hay problema. Está yo bien. Vengo ahorita. Está bien, tú vienes ahorita, tú vas a guardar comida. Sí. Está bien. Ay, esta hermana mía no es fácil. Ella queriendo que yo coja los caminos del Señor y yo lejos de eso. Pero vamos a ver, nadie sabe si Dios un día me toca y pone su palabra en mí. Yo sé que vaya va a llegar, porque las oraciones que yo estoy haciendo no son en vano. Ella va a llegar. Dios es fuerte y las oraciones también. Pero ella caerá. Ay, gracias, Dios mío. Pues arregla ahí, que esta es la hora que no ha llegado. Vecina, ¿y qué es? Que yo la veo a usted como preocupada. Aquel que salió hace hora y que a dar un curso bíblico, qué sé yo, y no ha llegado todavía. Esta es la hora que no ha llegado. Pero eso sí, él me va a escuchar. Porque a mí es que tiene que atenderme, porque si se casó conmigo es para él estar conmigo. Se va a hora y hora y hora y hora de que predicar la ley Biblia. Me tiene harta con eso. ¿No es verdad? ¿Y sabe lo que hace? Vuelve y se va, y vuelve y se va. Me deja solo en la casa y yo vamos a tener serio problema. Serio problema, mamá. Vecina, pero yo le voy a decir algo a usted. Yo no lo veo que él ande en nada y siempre anda predicando. Usted es una mujer joven. No se dedique a estar peleando. Déjelo quieto que él predique su palabra. Y usted se esté tranquila en su casa. Usted se pone a pelear, usted se va a poner vieja. Y si usted se pone vieja, la cosa va a ser peor. Mire, peleándole vecina, todos los días. La respeto y la quiero mucho. Pero no se mete en vida de mi marido y yo. Porque a mí no me habla que Biblia. Usted también se va a sentir mal si su esposo sale temprano y llega en la tarde. Y en la tarde vuelve y se va y llega en la noche. Usted se va a cansar de eso, ¿no, verdad? Entonces no se mete en problema de mi marido y yo. Porque ese es mi marido y ese es mi marido y ya. Vecina, pero las cosas no son así. Usted tiene que saber que él anda predicando la palabra de Dios. Él no anda en nada malo. Usted sabe las mujeres que quisieran tener un esposo como el suyo. ¿Eh? Y no envidiándose lo que yo estoy. Porque simplemente él anda predicando la palabra de Dios. Él no anda vagamundeando como muchos hombres que andan de calle en calle todos los días y la noche. A veces amanecen fuera de la casa. Simplemente su esposo anda predicando la palabra del Señor. Eso no es nada. Que dé su texto bíblico. Que a los vecinos, que le dé su palabra. Él ha ido a mi casa y ha leído las palabras ya conmigo a durar un rato predicándome. Y él no anda en nada malo, vecina. Pero si usted quiere, usted lo que tiene que acompañarlo para que usted vea cómo su vida va a cambiar también. Cuando usted lo vea a él predicando las palabras y esa gente que lo oyen tanto a él porque él tiene un don de Dios, usted tiene que salir con él para que usted vecina, vea. ¿Usted vino a qué? Porque ya usted se está metiendo en la palabra, usted me está predicando a mí. Claro, no me predique, vecina. Porque un pastor tengo yo en mi casa, y a eso que usted vino a predicar, no me predique. Pero usted sabe por qué yo le predico a usted. ¿Usted sabe lo que yo le predico a usted? ¿Pero para dónde te iba? Porque usted no le da tiempo a él que le predique a usted, vecina.
Usted tiene que oírlo. Yo quiero a lo mejor tener un hombre de la calle. Te digo por qué. Porque cuando el hombre de la calle sale, yo sé que está en la calle. Pero un hombre cristiano, yo estoy creyendo que está en la iglesia, no tiene una embarazada por ahí. No, vecina, no crea en eso. Y si para usted iba, vaya, se dice rápido. Usted está en el marido mío. Que hoy lo vamos a tener nosotros dos. Rueda durísimo, vaya, vecina, váyase. No la aconseja y no quiere llevarse de uno, pero nada, que dejarla quieta. A eso viene ella, a decirme a mí lo que yo tengo que hacer, metiéndose en vida ajena, en lo que no le importe, en vez de ponerse a fregar en su casa, seguro con su muchacho, seguro todo sucio, en vida mía que no se meta, porque hoy Armando y yo la vamos a tener, y tú lo verás que sí. Buen día, vecino. Buen día. ¿Qué es lo que pasaba? Pues ya no me dejan dormir ustedes discutiendo, pues ya. No, la vecina, una mujer joven y una peleadera con ese esposo de ella. El esposo de ella nada más vive predicando la palabra, orándole al Señor, pero esa mujer no cambia. Eso es todo lo de un pleito. Esa gente no dejan a uno tranquilo. Señor. De día pleito, si sale de día un pleito, si sale de noche para la iglesia, cuando llega otro pleito, yo no sé ni lo que ese vecino va a hacer con esa mujer. ¿Y qué espíritu que esa mujer tiene? Bueno, esa mujer yo no entiendo, una mujer tan joven como esa. No, que dejen eso. Debe de estarse tranquila. Que dejen eso no está... Porque vea, le digo algo, vecino, muchas mujeres quisieran tener el esposo que esa mujer tiene, pero ella no lo está valorando. Sí, yo veo a ese hombre bueno. Ese hombre que bueno. Le ruegue ya a Dios que ese hombre no se le descarrie para que ella no pase más trabajo. Ese hombre más de la casa y trabajo a la iglesia. Sí, pero ella no entiende eso. Está buena, dame un fuerte ahí. A veces los domingos, los sábados, ahí a evangelizar en la calle. Pero ella no entiende eso. Esa mujer pelea demasiado. Yo no sé lo que ese hombre va a hacer con esa mujer. Ese hombre lo que tiene que... Deja esa mujer ahí, tranquilo. Bueno. Yo no doy nada, yo no doy nada con esa peleadera. No, ahora mismo, como te lo conté. Eso es todo ahora. Esa mujer no tiene hora para pelearle a ese hombre. Me estoy vendiendo el café ahí. Para disimular el sueño, ¿por qué cayéndome que estoy? Eso no se sabe ni lo que se va a hacer. Ve, la verdad que eso doy tengo yo, ve. Como que tiene anemia, Dios. No, esa vecina tiene a uno ya que los oídos a uno le timban. Cada vez que yo veo que ese pastor va llegando a la casa, yo ni una vez digo, ya el pleito está casado. Porque a yo, anoche iba yo a llamar el 911, pues yo creía que era matándose que estaba. Ya usted sabe, esa mujer no, tiene no, el mismo demonio, esa mujer. Hable con esa gente, a ver si esa mujer, ese hombre... Predicando a ese pobre hombre y esa mujer es el mismo diablo que tiene en su casa. Yo ni entiendo lo que va a hacer. Nos vemos entonces, ya usted sabe. ¿Y usted, vecina? Ay, pastor, qué bueno que yo lo vi a usted. ¿Cómo está usted? Bendiga. ¿Cómo se siente? Bien, gracias a Dios. Póngase aquí en la sombra, venga. Yo quería ¿qué le pasa? Decirle algo a usted. Usted Dígame. Tiene que orar mucho por esa mujer suya. ¿Usted me lo dice o me lo pregunta? Mire, pastor, yo le voy a decir algo a usted. Yo venía pasando y la veo con esa preocupación adelante. Digo, vecina, ¿qué usted tiene? Hable paso, pero si no, ya no escucha. Mire, hace rato que ese hombre salió de aquí y no ha llegado. Me puse a aconsejarla, a decirle, a predicarle. A mí no me predique. Usted no tiene que predicarme. Un pastor tengo yo en mi casa. Pero esas no son respuestas de ella. Eso no... Ya usted sabe. La gente no convive así. Para que lo sepa. Esa mujer me dijo, mire, usted no haya que hacer. Váyase para su casa. Váyase para su casa. Ese oficio. Si usted no tiene oficio, no te mete en la vida de mire, mi marido cielo, y yo. Mire usted. Yo no encuentro mire, qué hacer. Mire, vecina. Yo no encuentro qué hacer. Una vez Dios la va a llamar, le dije, sierva. Mire, vecina. Déjeme decirle. Yo he orado por esa mujer, lo que usted no se imagina. Yo he pelado rodillas para que Dios cambie mucho, a esa mujer. Y le invito a la iglesia, le invito a las actividades y no va. ¿Usted sabe que yo le he dicho a ella? Cuando yo vaya a salir por ahí a hacer algo de Dios, vámonos conmigo para que tú veas lo que yo salgo. O para que lo sepa. Y me dijo que ella iba ahí, sí, pero a brecharme para ver. Yo no tiene que espiarme. Tú lo que tienes que salir conmigo es. Para que lo sepa. Esa mujer me dijo cosas, mire. Y yo dije, pero Dios mío, qué mujeres que tiene este pastor. Pero si el pastor no se pone a orar. Yo oro, vecina, yo oro por ella, porque ella necesita la oración, ella necesita de Dios. En realidad su alma está en prisión de oscuridad, con celo y con tienda. Yo no compadezco a usted, cada vez que usted sale a predicar esa palabra, ella piensa, ¿quién sabe? Lo me dijo tanto, ¿quién sabe si hay alguna mujer preñada que tiene por ahí o empreña alguna mujer? Y que con una Biblia debajo del brazo y orando, si es por la mañana se va. Si en la tarde se va, si en la noche también. Eso es exagerando, porque hay momentos mire, que yo salgo a trabajar y hay momentos que me quedo en su casa. Mire, lo que pasa es
que el que cuenta la historia la cuenta a su manera. Claro. Si fuera por ella, yo no fuera cristiano. Si fuera por ella, yo soltara el ministerio. Pero lo único que yo le digo es que no lo suelte, ore mucho por esa mujer, porque esa mujer tiene un espíritu de demonio arriba, que esa mujer no la controla nadie. Cada vez que yo veo que usted llega a la puerta de esa casa, digo yo, la bendición se le va al pastor, porque desde que llega esa mujer... No, no, la bendición que Dios me da, el enemigo no me la quita. Eso espero que Dios no, enemigo no le quite a usted. Y algo Dios va a hacer, míreme, algo Dios va a hacer, créame. Yo estoy en silencio, muchas veces yo me enfrento y debato el tema con ella, cosas de matrimonio, pero la bendición no, algo Dios va a hacer. Pues mire, pastor, yo espero que usted esa bendición no la... Porque mire... Un hermano una vez me dijo, yo, mire, pastor, yo tengo miedo de ir a su casa, a contarle un sueño, o a decirle algo, o cualquier mensaje, porque esa mujer me mira con su carota y cree que yo voy con otras intenciones. Yo veo que a ustedes nadie lo visita, porque es que con esa mujer no puede nadie. Yo dije, bueno, yo esa vecina yo creo que no la vuelvo a visitar. Ni pero que ella no tiene evidencia de serlo. Ella no tiene evidencia de estar celándome. Yo no sé por qué que ella es así con usted. Yo no sé por qué, porque si fuera que usted fuera una gente que uno lo viera a usted, que usted que es una Biblia y que lo haya por ahí en una discoteca. Un mira este, dije, pastor, mira lo que anda, dije, predicando y predicando. Pero no, ya usted es un hombre muy serio, muy de Dios. Dios lo usa mucho a usted. Sí, no, no, y vecina. Esa mujer, yo le agradezco lo que usted me dice, pero yo la conozco porque ella es mi esposa y tenemos unos cuantos años juntos. Mire, usted es sabia porque usted instantáneamente salió un poco y soy una vez puso a lavar. Claro, porque es que hay que aprovecharle. Yo bendiga, y cualquier también. Cosa estamos a su orden. Ok, yo. Ok. Ay, hombre, yo compadezco a ese pastor. Dale gracias, Dios mío, aleluya. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, mi alma te pertenece, mi alma te glorifica. Mi alma te enaltece, Padre, recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza. Padre, tuya la exaltación, tuya la adoración completamente. Solo a ti el que alabarte, solo a ti el que adorarte, solo a ti el que exaltarte, papito lindo, glorifícate. De una manera especial, ven abriendo puertas, ven organizando en este hogar, en esta familia, lo que esté desorganizado. Para gloria de tu nombre, Dios mío, ven obrando, ven soplando, ven cambiando a mi esposa. Trata con su vida, trata con su corazón, que ella cambie, que ella testifique, que ella entienda que está mal, que lo que ella está haciendo está mal, Dios mío. Para gloria y honra de tu nombre, aleluya. Usted es un Dios que tiene poder, usted es un Dios que hay que alabarle. Usted es un Dios que para usted no es nada imposible. Por eso yo la presento en esta hora a mi esposa, Padre, para que usted la cambie, para que usted sane su corazón, para que usted sane sus heridas, para que ella pase de muerte a vida. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo, Padre, gracias. ¿Qué es lo que este hombre hace en esta habitación? Mira, mira. Y llorando este payaso. Es verdad. Poniéndose de relajo, porque lo que parece un ridículo es llorando. Tú esa hora te tienes hincado ahí llorando. No, pero si supiera, parece un loco. Yo me parece un loco. Dios mío, a mí me da vergüenza, me da decir que es el esposo mío, perdiendo su tiempo, yo sabiendo lo que él está. Tú apuestas a ti que está con otro, y que arrodillándose. De verdad que él le gusta ponerse de relajo, de verdad. Es un buen ridículo, un buen payaso. Déjalo quieto que se pare, que mira, todo lo que yo voy a decir ahí. Mira. Gracias porque usted es fiel, gracias porque usted es santo, gracias porque usted es verdadero, gracias porque usted no cambia, gracias porque usted es el mismo, gracias porque usted obrará, gracias porque la cadena la va a romper, aleluya. Gracias Jesús de Nazaret, gracias Espíritu Santo, gracias varón de guerra, gracias príncipe de paz, aleluya, bendito sea su nombre, bendito sea su nombre para siempre, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo, dale gracias Señor, en el nombre de Jesús. Saludos, Dios bendiga. Dígame qué usted quiere. Yo vine a hablar algo con el pastor sobre una actividad que tenemos. El pastor no se encuentra. Eso es lo que él quiere.
Que mujeres como usted vengan a su casa a buscarlo. ¿Pero y qué le pasa? Haciéndole morcilla al diablo, que usted está en la iglesia. Ah, por eso ve que me dice a mí que va a dar curso, mira. Igual que usted no tiene oficio. Usted no tiene oficio, ni tiene un marido que la agarre y la ponga en puesto a usted. Yo sí tengo oficio. El marido mío no venga a buscarlo aquí, que el marido mío no va para ningún lado. Que por eso que me sale también que va a ir para la iglesia y para estudiar a veces con mujeres como usted. De momento sean ustedes amantes los dos. Ay, Dios mío, ¿cómo usted va a pensar una cosa? Si usted tiene que dejar esos celos que usted tiene. Ninguno celo. A mí usted está enferma. Usted no tiene que decirme qué haga, qué no haga con mi vida. Armando no está aquí y ya. Usted no tiene que venir a mi casa a buscar a Armando. Usted es mucha procura de usted. Esta es la última vez que venga a mi casa a buscar a Armando. ¿Y por qué usted es así? Porque el pastor es un hombre de Dios que todo el mundo lo respeta y mira lo que usted está pensando. En la iglesia nadie se propasa con el pastor. Porque incluso nosotros tomamos mucha distancia con el pastor. Yo solamente vine a decirle eso. Porque lo estaba llamando y no cogió la llamada. Sí, ustedes toditos son de Dios, nada más dicen eso. Yo también soy de Dios, porque a mí fue Dios que me creó. Yo también soy de Dios, ustedes no me matan con eso. A mí no me matan con esos cuentos, que bastante sierva como usted han salido embarazadas de los pastores, y que haciendo vigilia y haciendo silicio, haciendo cosas. Así que no me vengan a hablar de eso, que eso lo sé yo todo eso. Bueno, pues usted se deja usar bien usada del enemigo. Ningún enemigo, ninguna, la verdad. Esa es la verdad. Usted tiene que buscar de Dios y convertirse a Dios, porque usted lo necesita bastante. A mí no me hable de Dios, por favor. Aleluya, en el nombre de Jesús. Ah, pero ¿qué es lo que yo estoy escuchando? ¿Y ahora qué? Dios bendiga, sierva. Mi amor, dime, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pero ella me dijo que usted no estaba aquí. Explica, mi amor. Yo estaba orando ahí. ¿Por qué tú le dijiste a ella que yo no estaba aquí? Esta sierva que viene a buscar. ¿Y para qué le digo? ¿Para qué le digo? Está bien, pastor. Pero un freno, tú no tienes que estar saliendo. ¿Tú sabes qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que te está pasando? Ay, ya yo sé. Para eso tú crees en la iglesia, va a haber mujeres como esta. Por eso, como usted no tiene un marido, que la ponga en puesto. Necesito tampoco una mujer que la ponga en puesto. Pero de ahora para adelante, tú en puesto, yo sí te voy a poner aquí. ¿Pero y qué es lo que te está pasando? Que a mí ni tú ni ella van a hablar de mí. Que tenés ahí ella la amante. ¿Qué es lo que pasa, Sieva? ¿Qué usted vino? Yo vine a avisarle de la actividad de los jóvenes que vamos claro a hacer. Ah, sí, una joven también me dijo que sobre eso. Su esposa me habla de jóvenes, aquí no se habla de mujeres nada más. Aquí yo no he visto un hombre que haya venido a mi casa a buscarte. Mujeres nada más. Amor, pero Dios mío, ¿hasta cuándo tú vas a seguir con esta agonía? Hasta que tú dejes, con esta pandemia. Hasta que tú me dejes de coger de relajo a mí. Que yo soy el relajo tuyo. Que yo sé que tú te estás viendo con una. Cuando vienes a decir con esta, tú te estás viendo con una Biblia en la mano. Yo creo que si yo te voy a tener que jalar por los moños para que tú dejes esa forma. A ti, ¿tú sabes lo que tú estás haciendo? ¿Tú sabes lo que tú estás haciendo? Burlándote de mí. Burlándote de mí con estas mujeres. Mírame, yo te voy a poner la mano en el hombro. A ver, la mano si tú no cambias ese proceder tuyo. ¿Y qué usted tú vas a tener problemas con Dios? Tú vas a tener problemas con Dios. Yo necesito hablar con el pastor. Pero dígame, sierva, delante de ella para que pastor, ella entienda. Pastor, la actividad de los jóvenes, que usted sabe que va a empezar el otro mes. Solamente era eso que yo le dije. Sí, no hay decir. Problema. Ya yo hablé con una sierva, que es tesorera. Mira, voy a tenemos mira. La ofrenda, tenemos la ofrenda. Pero mírame a mí. Que le vamos pero a mire, pastor, para... Amor, pero estoy hablando con ella, digo, mira, está bien, pastor, mire, para no causarle más problemas, mira, seguimos mira, hablando de ese tema. Sí, vaya, si no me va a mami que se va a buscar el pastor. Está bien, seguimos hablando con esos cuentos que yo no me lo voy a tragar. Amor, mamá. Amor, mira, tú lo que tienes que acompañarme para la iglesia. Yo no voy a ninguna iglesia. Tienes que dejar tu manera tú, que tú no vas a ir de mujeres. Mírame. También mujeres y mujeres. Yo no veo hombres. Mírame. Déjame caer que tú tienes y bájame los brazos. Lo que tú estás sembrando. Déjame los brazos. Y que pastor ni pastor haciendo de la ley por ahí. Que el hombre que más le gusta salir es tú. Que a ti te pican esa patica y pues estás andando. Pero obligado. Obligado tú andar con esa sierva, mira el flow. Obligado. Ay, Dios mío, padre, ¿qué es lo que yo estoy pagando? Te estoy diciendo, Armando, no te relajes conmigo para que tú no me conozcas a mí. ¿Qué es lo que yo estoy pagando contigo, mujer? Que a mí no me salten que Armando tiene una preñada que Armando este, yo te estoy diciendo. Yo te respeto muy bien, te respeto tú lo sabes, que te respeto. Tú necesitas a Jesucristo para que tú vivas acá. A mí no me hables de eso. Eso es lo que tú necesitas. Tú lo necesitas más que a Jesús de Nazaret. Hasta que el Señor no cambie tu vida, tú vas a seguir así. Pero es increíble. Hola, yo te bendiga muchísimo. Amén, sierva, amén. ¿Y usted? ¿Cómo bien? Cuénteme. No, cuéntame tú, mija, ¿qué de tu vida? ¿Para dónde vas? Ah, pasé por la casa, dejé la Biblia ahora para el colmado. Pasé por la casa del pastor. ¿Sabes que estaba allí en la iglesia? Entonces, usted no sabe que esa mujer del pastor, mire, salió y eso me dijo de todo. ¿Y por qué? Usted sabe que ella es celosa, Ivana, mire. Dije que yo, sí, cuando viene a ver... Es celosa, pero debería haber algo. Dije que cuando viene a ver yo soy la amante del pastor. Dios mío, pero esto da risa. Mire, sierva, eso me dijo de todo. Yo le dije, mire, no se deje usar del enemigo. Yo vine a decirle al pastor sobre una actividad y eso.
Me dijo que el pastor no estaba ahí y el pastor en la habitación orando. Que Dios tenga piedad de ella. Mire, ¿cómo ella se atreve a hacer eso? Esa mujer tiene un espíritu ¿y eso fuerte? Es cristiana, ella no puede hacer eso. No, ella no es cristiana, ¿cierto? Usted sabe que ella no es cristiana. Que por eso que el enemigo la usa. Sí, pero por lo mismo tanto, ella pudiera mejor ir al camino. Dice que eso, dice que el pastor quiere estar en la iglesia, por eso, dice. Seguramente por la sierva que hay allá, muchas jóvenes que hay. ¿Tú sabes que mayormente hembras que hay allá, mujeres? Dios mío. Oiga, pero esa mujer se deja usar. Pero bien usada el enemigo, esa mujer tiene unos demonios de celo, mire. Si ella no es cristiana, sinceramente. Si ella no es cristiana. Porque si ella no es cristiana, ella va a usar del enemigo sin ningún problema. Mira, ¿no quiere que le hablen de Dios? Que haya nadie que le hable de Dios. Peor que un ateo está esa mujer. Mira, es una guerra que el pastor tiene con esa mujer. Es lo que tiene que ponerse a orar. Esa mujer no quiere que el pastor vaya a la iglesia, nada de eso. Si el pastor se llevara de ella, hace tiempo que hubiera soltado el pastorado. Claro, porque sí, con eso se lo está así. No Dios es cristiana. Mío, mira, pero yo había escuchado que esa mujer será, era así. ¿Y qué será si ella hubiese sido cristiana? Imagínense, yo hubiera escuchado que ella era así, pero yo no sabía que a tanto ay, extremo. Dios. Yo pensaba que la hermana exageraba cuando me decía que esa mujer era así, porque yo nunca había ido a la casa del pastor. ¿Qué no? Pero mire, hermana, una actitud fuerte que esa mujer tiene. Yo mayormente, yo como no estoy visitando a todo el mundo, usted sabe, yo visito a personas, a cristianos. Sí. Pero ella se le ve que no es muy buena, ¿no? Yo porque tenía que decirle eso al pastor. Porque yo lo estaba llamando y no cogía la llamada, como estaba orando para el seguro por eso. Pero mira, hermana, yo otro día, yo no vuelvo para allá, no. Yo cualquier tema que le vaya a decir al pastor, se lo digo en la iglesia, o si no, lo llamo por el celular, pero... Mire, mi madre decía un refrán que siempre le gustaba decir, cara vemos, corazones no sabemos. Para que lo sepa, porque yo sí no sabía que esa mujer era tan fuerte. Pero mire, lo que hay que orar por ella, sierva. Seguí orando para que Dios rompa las cadenas. Porque lamentablemente, mire que si el pastor falsea o desmaya, fácilmente se lo come el enemigo, porque con esa guerra que tiene con esa mujer. Pero hablando de otra cosa, dígame la hermana suya, Melissa, ¿qué ha pasado? Ay, Melissa, yo no sé qué hacer con Melissa. No quiere nada. Ay, Melissa, yo le invito y siempre me pone excusa. También de que yo le invito a los dos, al esposo y a ella, también de que va ocupado el esposo, pero ella no. Ya le puede dejar su cena hecha ahí, que él claro. cuando llegue cena y si quiere ir a la iglesia, llega él también, pero ella siempre pone excusa. Mire, mi hermana, no es fácil, cuando el enemigo pone esa atadura, mire. Ay, yo con Melissa, nada más el mismo Dios la rompe. Quiero hacer algo, no quiero que se me pierda en el mundo, pero usted verá que ella va a caer, de una u otra manera ella va a caer. Tan buen ministerio, el que no viene por la buena, viene por la mala. Bueno, de alguna forma Dios la trae, si hay propósito, Dios la va a traer. Lo ella, que hay que hacer es no desmayar, si usted sabe que Dios le dijo a Josué, no temas ni desmayes, así como tuve con Moisés, estaré contigo. No desmayar, Melissa, confiar en Dios. Melissa, ay Dios. Pero mire, mi hermana, sigamos orando, que la oración todo lo hace posible. Yo voy a llegar que voy a comprar algo al pero colmado. Usted también me puede meter a Melissa en la oración, ¿sí? ¿Verdad? Usted sabe que estamos orando, sierva, por ella, por Melissa, todo, no sé cielo. Hacer, no solamente aquel sabe. Dios sabrá, hágame favor, confíe. Y siga su camino. Está bien. Dios le bendiga. No es fácil. Pero acá seguí orando por esa hermana de ella, tan buen ministerio. Wow. Como el enemigo la ha cegado. Bueno, voy a tener que darle candela a estos palos para poder ir a este parque, porque si no, eso no se va a poder, Dios mío. Para obligar que queme esos palos. Amor. Dime. ¿Qué hace? Aquí que estaba pensando que hay que quemar esos palos para limpiar el patio. Yo quiero decirte algo. Dime. Mira, yo no quiero que se vuelva a repetir esa misma escena de hoy. Es una mujer de Dios, una sierva entregada, así como tú la ves. Aunque tú veas su físico, es una mujer que ama a Dios y que se preocupa por la obra. Yo no quiero que eso se vuelva a repetir. No, eso no se va a repetir si tú no vuelves, si ella no vuelve a mi casa. Si ella ni otra se viene a mi casa, eso no se repite. Ah, tú lo que no quieres es que vengan mujeres aquí. Pero vengan mujeres, que no quiero vengan mujeres aquí. Tampoco tú me andes con mujeres. Eso es lo que yo quiero. Que me andes con mujeres, tú pases su silicio con hombres, con mujeres no me lo haga. ¿Tú sabías que hasta la belleza cansa, mujer? Yo sí, yo lo sé. Mírame, si tú no quieres que vengan mujeres, está bien. Yo voy a hablar con las hermanas y con los hermanos. Le voy a decir que ni por bien ni por mal vengan aquí a hablar aquí conmigo no. Ni a buscarme. Aquí no. No hay problema, yo te voy a complacer. Pero yo quiero que tú cambies.
Yo quiero que tú dejes esos pleitos, yo quiero que tú dejes esos celos. Pues no hagas cosas malas, pues entonces yo lo dejo. Yo no te hago cosas malas, lo que pasa es que tus celos te hacen ver cosas donde no están. ¿Y por qué tú sabes tanto? Deja de salir tanto, mira, vete a la casa. Escúchame. Y que quieras que tú la escuches, tú vienes a hacer. Pero escúchame, mírame. Yo no quiero que lo nuestro termine. Porque a pesar de todo, tenemos unos años y hemos luchado juntos y hemos pasado muchísimos procesos de escasez y de enfermedad y estamos juntos. Pero lamentablemente, yo tendré que tomar medidas drásticas en cuanto a esta situación. ¿Qué tú me quieres decir con eso? Habla claro, que aquí no somos muchachos. Cambia. Deja los celos. ¿O deja de salir tanto? El que quiera que tú estudies el culto, vengan a el culto en la casa todos los días. No vaya para la iglesia. El culto aquí que yo te estoy viendo. Aquí te veo en amor, la casa. Tú sabes que al final de la jornada, quien yo tengo que rendirle cuentas a Dios. Y si Él me puso en el ministerio, si Él me puso enfrente de un rebaño, yo tengo que cumplir con eso. Sí, amor. Pero la mujer que ya soy yo. Sí, pero tú eres una cosa y yo tú eres otra. Yo en todos los sentidos, la mujer que ya soy yo. Creo que me está hablando a mí. ¿Y qué es lo que tú estás insinuando? Que yo tengo que obedecerte a ti antes que a él. ¿Qué tiene que hacer lo que yo diga? Yo soy la mujer tuya. Yo, ya. Yo hago lo que tú digas como esposa mía que tú eres. Tú tienes que hacer, pero que en cuanto bien. A lo espiritual, en cuanto a lo espiritual, yo no puedo desobedecer a Dios. Mira, para que nosotros quieras. Estemos bien, tú tienes que traer el culto a la casa, que yo te estoy mirando y te estoy chequeando. Mira, yo te voy a decir la verdad, amor. Si tú no cambias en los próximos días, lamentablemente yo me voy a ir de la casa y te voy a dejar. Yo no sé, haz lo que tú quieras. Mira que te lo digo. Haz lo que tú quieras, te voy a meter con eso. Mira lo que no, tú no, no, yo te estoy diciendo las cosas como son. ¿Cuándo tú le vas a pegar pero fuego? Yo tengo derecho a celarte a ti. Yo soy la mujer tuya. Sí, pero si te doy motivo, ¿cuándo tú vas a pegar fuego a este yo patio? No sé, si yo lo hago eso ahorita, una tarde, a mí me pregunto, ya me prendiste la sangre, viene a hablar de mí. Siempre viene a hablarme de lo mismo, siempre, siempre, siempre. Tú no vas a cambiar. ¿Qué tanta que tú tienes? ¿Cuál meneo? ¿Qué sierva? ¿Que te vengan a buscar tu casa? ¿Qué es eso? No hay problema, no van a venir. No, le voy no a venga. Decir, se lo voy a comunicar. Usted voy a decir es mío, que usted no es de nadie. No hay mío. Problema. No me mierda, nada más, lo voy a acechar. Pero voy a acechar que venga mujer aquí a la casa. Fuera. Si él quiere dar culto, que haga culto aquí en la casa, que riegue a la voz, que los cultos van a dar en la casa, es para la iglesia, no va. Para la iglesia no va. ¿Pero qué será lo que el pastor no quiere decir? Dios bendiga, cielo. Amén, varón. Diga, cielo. ¿Y el hermano Carlos no vino? Mire, el hermano Carlos no pudo venir porque se le presentó un inconveniente. Ah. Sí. Sí. Y yo le dije ahí que no faltara. Mire, antes de decirle lo que le voy a decir, mire, sierva, qué bueno que usted está aquí. ¿Y la hermana María? Ella no pudo venir. Ok. Sierva, mire, si usted me va a decir algo, yo quiero que usted me lo diga por teléfono o en la iglesia. Yo no quiero que ninguna cristiana, ninguna hermana vaya allá a mi casa. ¿Por qué? No, que estoy teniendo unos problemitas con mi esposa. El varón sabe que yo le comuniqué hace unos días. Y quiero evitar el problema con ella, ya que el enemigo la está usando terriblemente. Y usted sabe, no quiero tener más problemas de lo que yo tengo con ella. O sea, si usted me va a decir algo, usted me lo dice personal en la iglesia o por teléfono. Usted ve. Pero no vaya allá, que es que la esposa mía le gusta el show y le gusta la checha y los celos y las cosas. Usted sabe que la Biblia dice que con dificultades entraremos en el reino de los cielos. Sí. Dice la palabra. No, y también dice que si tu ojo te da ocasión de caer, sácate. Sí, pero todo su debido tiempo. Exactamente. Entonces, mire, sierva, no sé si la hermana le dijo que en unos días va a la actividad ella de jóvenes. Ella me comentó algo hace ese. Va a la actividad de los jóvenes. Mire, varón, aunque usted pertenezca a la sociedad de caballeros, yo quiero que usted esté activo en esa actividad. Porque somos un cuerpo. Sí, amén. Somos un cuerpo. Y acuérdese que como usted tiene mano, tiene pierna. Y la pierna no le puede decir a la mano que no te necesito. Ni la mano le puede decir a la pierna que no lo necesito. Entonces la actividad de los jóvenes va. Ya tenemos la ofrenda que le vamos a dar al predicador. ¿Qué es lo que yo quiero? Que estemos unidos. Llegar temprano. Sí, sí. Que le toque dirigir, que esté ahí. Amén. Para que todos quede organizado. El hermano Carlos, yo no quería que se quedara porque siempre me pone una excusa. Usted sabe, aquí hay que hablar las cosas como son. La hermana María, que es una de las organizadoras de la actividad, que esté presente temprano, que no quiero checha. Pastor, dígame, varón. Cualquier cosa, si usted quiere, yo también le informo esto, lo que usted me acaba de decir. Claro. No, porque yo temprano, sí, exactamente.
Y las hermanas, que por favor, cualquier cosa, algo personal en la iglesia, por teléfono. Amén. En la casa no quiero cosas, que lamentablemente esa mujer, no, digo, algo Dios va a hacer con ella. Es una batalla. Es una batalla. Yo estoy orando por su esposa también, varón. Sí, tú también tienes que orar. El pastor tiene sí, que orar. Está bien, pero que fuertemente. Sí, pero que tú también tienes que orar. Porque eso no está bien, ¿no? Y usted cree, no le da motivo. ¿Usted cree que yo no oro? ¿Usted cree que yo no doblo rodillas? Pero tiene que orar fuertemente y hablar con ella también. Yo tengo una esperanza en la palabra. Sí, en el Salmo 34, sí, verso 17. No es normal. Que dice que claman los justos. Jehová los oye. Jehová los oye. Yo sé que la oración mía está allá arriba. No, y le digo algo. Sí, esa mujer es increíble. Escúchame, pastor. Mira. ¿Sabe algo? Lo que pasa es que uno tiene que ver con los ojos espirituales. No que el enemigo, varón. Y ve los otros, porque el enemigo actúa de otra manera, con otra persona para hacer la guerra. Es increíble. ¿Entiende? Varón, mírame. Usted es un hombre que está en Dios. Amén. Mantenga la fe. Y yo sé que Dios hará cosas grandes con usted. Sierva, mire. Manténgase sumisa, que Dios va a hacer algo. Claro. Yo estoy tranquilo. Sí, usted ve esa mujer que yo estoy tranquilo, yo sé en quién he creído. Claro. Y yo sé que algo él va a hacer. Usted está peleando una batalla con el diablo también. Increíble. Bueno. Vamos a llegar. Pastor, de mi parte, olvídese, de mi parte, yo estoy tranquilo. El hermano Carlos, quiero hablar algo personal con la hermana María, que se prepare, que esa actividad quiero que se dé mejor que el año pasado. Amén. Que todo salga nítido, organizado. Que ese predicador se sienta satisfecho con el servicio como iglesia que somos. Así, amén. Así será. Vamos a llegar, vamos a llegar. Dios lo bendiga, pastor. Amén, amén. Mire, yo lo estoy llamando para pedirle disculpas por lo que pasó en su casa. Sí. Usted sabe, no, esa no fue mi intención. Yo no fui con esa intención de que su esposa le discutiera. Simplemente usted sabe que lo estaba llamando y como usted no cogía la llamada y yo venía de la iglesia, pues yo pasé por su casa. Sí. No, no, eso no va a volver a pasar, está bien. Cualquier cosa que yo le vaya a informar, se le informa en la iglesia o lo llamo por el celular, yo no voy allá porque su esposa, la verdad, yo no sabía que era tan enredada así. Ay, sí. Pero de todo corazón yo le digo... Discúlpeme, que no fue con esa intención que yo fui. Exactamente. Por cierto, le iba a preguntar sobre una carta que llegó allá a la iglesia mientras yo estaba allá. Es sobre una campaña que tiene el pastor Robin. Sí. Exactamente. Sí, yo creo que esa campaña es dentro de 15 días, sí. Si no me equivoco, creo que sí. Es bueno que lo respaldemos porque usted sabe que él siempre está en cualquier actividad de la iglesia. Sí, y de nuevo, volviendo al tema de su esposa, estaremos orando, pastor, por ella. Porque si el enemigo la usa así, en ese extremo, yo creo que Dios la puede usar en otra gloria, en un nivel de gloria más fuerte todavía. Porque cuando el enemigo se levanta contra una persona así tan fuerte y la usa, es porque en algún momento Dios le va a salir al encuentro. De verdad que esa mujer va a ser de testimonio y va a testificar. Yo sé que ella no es ella la que hace eso, sino que el enemigo la usa. Pero usted verá que Dios le va a dar la victoria. La victoria Dios se la va a dar. No desmaye, pastor. Porque yo sé que a usted le han llegado momentos donde ha flaqueado, ha querido soltar la toalla a causa de su esposa, pero no desmaye, siga hacia adelante, que usted sabe que Dios lo llamó con un ministerio muy poderoso. Amén, amén. Está bien, también estamos orando por Melissa, sí. Sí, claro, yo la llevo en las oraciones. Pues está bien entonces, pastor. Está bien, seguiremos orando entonces. Se me cuida. Entonces, yo estoy esperando, tengo rato esperándote. Ay, mire, hermana, yo lo que quería saber, si...
si esta noche ustedes tienen servicio en la iglesia, que yo quería ir contigo para la iglesia. Ay, gracias a Dios, muchacha, que Dios te tocó ese corazón. Claro que tenemos servicio. Es verdad lo que tú dices, en la calle no hay nadie en el mundo, entonces uno a veces perdiendo su tiempo, pudiendo dedicarle su vida al Señor. Ah, ¿pero te diste cuenta? Sí. Dije así, tiene que tratar claro. Tú nada más me tienes que avisar el día que tú vayas. Pero mira, yo te tenía en oraciones. Sí, yo quiero ver si voy hoy, nada más es que tú me digas a qué hora son los cultos. No, y pase por mí. Empezamos a las 7 y muchas veces hasta las 6. Ya, pues, dependiendo. Tú me pasas a buscar entonces, que yo estaba pensándolo bien, le estaba dando mucha mente a eso. Ay, mija, así mismo, tú no buscas nada en la calle. Sí, es verdad. En el mundo tú no encuentras nada, si no es carnal. No, hay mucha perdición, en el mundo hay mucha perdición, entonces uno perdiendo su tiempo andando en la calle sin saber quién. Ay, gracias a Dios. Puede hasta un accidente y uno morirse sin Cristo, no es fácil. Tú con tus hijos tienes que pensar también así en mismo. Ellos. Y a ellos también me lo voy a llevar. Así mismo. Ay, hermanita. Mira, yo estaba loca que tú me dijeras eso. Ay, no digas. Yo he pasado hoy y ayer, pasé yo el día entero con eso en la cabeza. Digo, ya, Dios mío, déjame pasar pidiendo a la hermana mía. Ay, para Dios decirle. Mío. Yo tengo una alegría tan grande. Ay, cuando viene a ver, lo celebramos allí en la iglesia. Ay, qué bueno, qué bueno. Ay, Dios mío, qué alegría. Pues déjame llegar entonces, que tengo que cocinarle algo a los niños. Nos vemos entonces. Tú pasas por mí, no se te olvide. Sí, yo paso. Ay, Dios mío, qué alegría tan grande tengo yo. Mira, yo lo voy a contar a la hermana. Lamentablemente yo no puedo con esta situación. Esta mujer se va a quedar sola. Estoy cansado de esta vaina, de esta checha y de estos pleitos. Y de esta guerra, hasta para ir para la iglesia, hasta para orar, ¿no? Lamentablemente yo no puedo. Entonces, mi amor. Dime. Yo quiero hablar contigo. Yo también quiero hablar contigo. Oh, dime tú. No, dime, ¿qué es lo que tú me quieres decir? No, dime tú. Óyeme lo que yo te voy a decir. Mírame, yo soy cristiano. Yo te amo y quiero estar contigo. Pero lamentablemente, yo no puedo seguir contigo. Yo tengo todo recogido ahí ya. Yo tengo todo recogido, lamentablemente. Yo quiero estar contigo, yo me voy de la casa. Cuando tú cambies y que tú quieras ser una mujer de verdad, una mujer con respeto, con dignidad, y que quiera estar tranquilo conmigo, y que tú me veas como un hombre de Dios que yo soy, yo vuelvo para acá, pero lamentablemente yo no puedo. Yo me voy hoy mismo, yo me voy. Yo estoy cansado de esta vaina. Pues yo soy una gente que estoy tranquilo para vivir una guerra así contigo. Tú, yo no sé lo que tú piensas hacer, pero yo me voy hoy, hoy yo me voy de aquí, lamentablemente. ¿Qué es lo que tú me quieres decir? Dime. Mi amor, estate tranquilo. De eso te quería hablar. Dime, ¿qué es lo que es? Mi amor, perdóname, discúlpame. Yo estaba analizando ahí en la cama. Es verdad, tú tienes razón, mi amor. Yo no puedo venir a traer relación. Esto será Dios, esto será Dios que trató contigo. Por una tontería mía, por una tontería mía, que yo no estoy viendo nada, es verdad. ¿Tú me has visto a mí hablando alguna vez con alguna mujer? No, mi amor, ¿me he encontrado alguna conversación extraña? No, perdóname. ¿Te han dicho que me vienen saliendo de una cabaña? Entonces explícame. Perdóname, mi amor, y también con la sierva, le voy a pedir disculpas a la vecina. Porque sé que lo hice Dios mal. Dios mío, padre, pero esto tiene que ser tú. Fuiste tú que trataste con esta mujer, porque ya yo, lamentablemente, yo no podía más. Eso también. Este que está aquí no podía pasar. Más. Yo también te amo y no quiero perderte. Y no es fácil destruir una relación de tantos años por una simple porquería, por una simple tontería. Por pero lo que tú me estás diciendo es de verdad. Es de verdad, mi amor, perdóname. No, padre, gracias. No te quiero perder. Porque clama lo justo y Jehová los oye. Mi amor, mira. No te quiero perder, mi amor.